Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la última actualización semanal, bueno, la primera realmente, que han sacado los de Dead Matter, aunque la voy a usar a modo de actualización mensual, porque bueno, resumo un poquito lo que han estado haciendo esta última semana con el tema de la 0.6 y demás. Y bueno, vamos a ello, vamos a leerlo tal cual, ¿vale? ¡Hey gente! Queríamos pasar la última información de esta semana de trabajo. La última semana ha sido increíblemente agitada, así que disculpas de antemano si las cosas parecen un poco locas y desordenadas. A última hora de la noche del domingo, sacamos la versión 0.6 experimental para un jugador que permitió a nuestros backers probar una versión inicial del progreso de la próxima actualización del juego. Como era de esperar de una versión experimental, trajo consigo muchos bugs, y queríamos que esta versión estuviera en muchas manos y así pulirlo un poco más antes de sacar definitivamente la 0.6 real. Muchas gracias a todos los backers que ayudaron a buscar errores y bugs, ya que nos permitió identificar una serie de problemas críticos que acabamos solucionando y posteriormente lanzamos el miércoles con una nueva actualización. Nuestros backers han continuado probando esta versión y mandándonos comentarios sobre ella para asegurarnos de que futuramente estas nuevas mecánicas funcionarán bien. Estamos finalizando ciertos bugs y temas de optimización para terminar de lanzar correctamente la 0.6. Esta última semana ha estado muy ajetreada, con un montón de problemas menores, pero todavía hay una serie de cosas interesantes que nos gustaría mostrarles a todos en las que estamos trabajando. Como parte de los cambios en el aspecto médico que forman parte de la 0.6, hemos estado agregando o ampliando la funcionalidad de varios de nuestros artículos médicos para que funcionen mejor. Por decirlo de alguna manera, el sistema médico previo a la 0.6 era una basura. Un sistema simple y con muchos artículos de medicina que eran totalmente inservibles. Junto con algunos de los objetos médicos antiguos, hemos añadido una serie de nuevos objetos que completan este nuevo sistema. Una de estas nuevas incorporaciones es el torniquete. El torniquete, al igual que en el mundo real, se puede usar para detener un sangrado grave, que no se puede tratar con otros suministros como vendas. En el caso de lesiones graves en brazo o pierna, puede usar un torniquete para detener el sangrado temporalmente hasta que pueda encontrar o crear un kit de sutura para tratar adecuadamente su lesión. Todo esto estará disponible en la 0.6 completa. Junto a esto, hemos realizado una serie de cambios y correcciones en el funcionamiento del sistema de inventario. Como muchos de nuestros backers han notado, en versiones anteriores del juego podrías meter una mochila dentro de otra, y esto estaba totalmente OP. Desde la 0.6 no será tan rentable esto, ya que nuestro nuevo sistema de inventario, junto con el sistema de peso, hará que revises lo que va a llevar antes de cargarte la mochila. Incluso en la vida real, puedes poner una mochila dentro de otra. Esto es completamente normal. Lo que lo hace tedioso es tener que buscar dentro de una mochila y abrir otra para sacar algo que haya dentro. Además de esto, solo agrega peso y volumen adicionales a lo que lleva el jugador, lo que lo convierte en una pérdida de tiempo. En lugar de eliminar y capar este sistema, que sería lo fácil, decidimos coger la vida real como referencia y aplicar los inconvenientes que se presentan al hacer esto. Nuestro nuevo sistema de peso hace que tengamos que revisar detenidamente lo que llevamos en nuestro inventario. Si bien es cierto que este sistema se está equilibrando todavía, la idea es que casi todo lo que haga el jugador impacte directamente en el juego. Si todavía estamos marcando los valores de los elementos para que sus pesos reflejen correctamente su contenido, el primer paso sobre todo esto también estará presente en la versión 0.6 completa. Finalmente, hemos hablado varias veces durante la última semana sobre los nuevos modelos de personajes que hemos estado agregando al juego para la 0.6. Para esta actualización presentamos tres nuevos atuendos que podrás encontrar para tu personaje. Nuestro enfoque principal está en los atuendos con los que comienza cada personaje según su profesión. Muchas de las ropas que utiliza cada profesión ahora mismo o no tienen o no reflejan la realidad de estas profesiones. Con este fin, la 0.6 contará con trajes nuevos para ocupaciones como policía y médico. Junto con estos nuevos atuendos, también hemos estado trabajando en algunas prendas adicionales que enfocan los modelos a parecerse más a la realidad de Canadá. Entre otros, hemos añadido la ropa de combate de las Fuerzas Armadas canadienses. Esta ropa es casi omnipresente en los canadienses rurales y la gente más joven que busca una chaqueta nueva de moda. Puedes estar seguro de que encontrarás parte y piezas de este atuendo independientemente de su facción. Mirando hacia la próxima semana, nuestro enfoque es terminar y lanzar definitivamente la 0.6. Tenemos una serie de cosas nuevas las cuales estamos deseosos de comenzar y estamos ansiosos por echarle la mano a nuestras nuevas tareas enfocadas en el futuro del juego. Una vez que podamos sacar la 0.6 completamente, hablaremos sobre algunos nuevos cambios y mejoras en las que hemos estado debatiendo y trabajando. Nuevamente me disculpo si esta actualización es más floja en contenido de lo que se esperaba. Sin embargo, el equipo está enfocado en finalizar la versión 0.6 para que podamos pasar a cambios más grandes y emocionantes. Bueno chicos, básicamente esto es la información, ¿no? Es sobre todo relacionado con la última semana, pero bueno, de la primera semana de febrero hasta la última semana de febrero, básicamente han estado enfocados en casi lo mismo, ¿vale? Que es pues terminar la 0.6, hacer completamente la 0.6, tema de inventario, tema de peso, aunque la mayoría de estas cosas ya están incluidas en el juego, hay algunas otras que todavía no están del todo implementadas. Con lo cual, supuestamente, según lo que dicen, para esta semana, la primera semana de marzo, es muy probable que lo terminen todo. Pero bueno,
habrá que verlo y a ver si no les surgen más problemas, con lo cual seguramente a final de esta semana tendremos ya el multiplayer de la 0.6 y supongo que lo sacarán de la rama experimental. Creo que Dead Matter sigue el camino que tienen planeado, ¿vale? Y próximamente, muy próximamente, dentro de muy poco, vamos a tener un roadmap, ¿vale? Con todas las metas, tanto semanales como mensuales, como anuales, como por cada actualización y demás que quieren que se van a marcar, ¿vale? Para que nosotros veamos la organización y cuánto, por ejemplo, puede tardar el juego en salir. Obviamente todo esto son fechas estimadas. Obviamente ellos no pueden decir va a salir este día, pero sí que nos haremos una idea de cuánto puede tardar, de cuánto puede tardar cada actualización y demás. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dejadme un comentario, un like, suscribíos al canal, ¿vale? Que cada vez somos más personas y eso me llena de orgullo, la verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.